Sin solución de continuidad, le toca el turno a Ricardo Domínguez y Ángeles Gómez del Ross Festival. Bueno, con el tuyo. El tuyo es bueno, pero me las pasas, que si no... Vale. Venimos a presentaros el Rossfield Festival, gracias por invitarnos. Como habéis podido ver, o sea, si te llaman de Playing Ground y te dicen, ¿nos podemos hacer un vídeo tal? Pues ya está explicadísimo en un minuto el proyecto, yo creo que más o menos se ha entendido. Entonces, lo que voy a explicaros junto con Ángeles Gómez es un poco lo que hemos ido desarrollando, cómo hemos llegado a, o dónde estamos también. El Ross Film Festival es el acrónimo de Robotic Online Short Film Festival y pues por circunstancias pues resulta que es el primer festival de estas características a nivel mundial, lo cual ha creado bastante expectación. Nuestra misión inicial era y es crear un espacio de diálogo entre arte, ciencia y tecnología a través de la figura del robot y en el mundo del cine. ¿Cómo lo pretendemos conseguir? Básicamente con las dos categorías que tenemos, que es una de robots de ficción, que son pues, los robots que estamos acostumbrados a ver en el cine. Y aquí, en esta categoría, pues, se presentan cortometrajes de hasta 8 minutos, donde los robots pues, sean animaciones, sean marionetas, sean humanos caracterizados de robots, sean una voz en off. Y de esta manera lo que podemos es... plantearnos cómo queremos que sea nuestra relación con los robots, con la tecnología en el futuro. La segunda categoría, la de robots reales o real robots, tienen que tener robots, los cortometrajes, donde estas máquinas sí que sean robots de verdad, con sus componentes electrónicos, sean programables, etc. Lo que nos permite divulgar el estado y las capacidades que tiene la tecnología robótica de una manera un poco diferente a lo habitual. ¿Cuánto llevo, Óscar? ¿Llevo tres minutos? Sí, 3 minutos. ¿Pero contando el primero? Vale, me falta uno. Hemos hecho esta primera edición. Empezamos en abril de 2016. Se presentaron 56 cortometrajes de 16 países diferentes. Hemos estado presentando el festival en Sitges, nos invitaron al Festival Internacional de Arte Contemporáneo de México, que trataba sobre singularidad tecnológica, ahí fue la primera proyección en pantalla grande que hicimos. Hicimos un evento final de 2 días en Elche, donde juntamos al premio del jurado, a todo el jurado, con personalidades de diferentes ámbitos. Como punto también de qué ha funcionado o cómo ha sido, a través de Twitter conocimos a la gente de RoboCity 2030, y ellos nos invitaron a participar en una mesa redonda donde estaba Rosa Montero, Gabe Ibáñez, director de la película Autómata, Belinda Washington, que pasaba por ahí. Entonces, con esta gente pues ya empezamos a conformar un jurado muy multidisciplinar. Empezaron a llamarnos de los medios, salimos en la tele, salimos en El País, bueno, en fin, la cosa se empezó a ir de las manos y bueno, y ahora estamos preparando la segunda edición,
donde queremos un poco internacionalizar todo el jurado y sobre todo la difusión del proyecto. Ah, bueno, no tengo que pasar más. Pasa para la del jurado, si quieres. Vale, ok. Para que todo esto sea posible, para que Playground nos llame y para, pues eso, para que poder llevar adelante el proyecto. Claro, nosotros estamos pidiendo a la gente que nos haga cortometrajes con robots, tanto que sean reales como de ficción. Entonces, esto hay que difundirlo. Es la primera edición, hay que tener en cuenta un proyecto que estamos haciendo pues desde Alicante, nosotros. Entonces, pues para moverlo, la estrategia fundamental, la utilización de las redes, moviendo un material relacionado con el espíritu del festival, ¿no? Con la filosofía que nosotros queremos juntar, tecnología, cine, arte, para este espacio de reflexión. Para ello creamos un canal de vídeos con contenidos que realizamos nosotros, bueno, todo nosotros junto con el equipo del Caleidoscopio, por supuesto, en el cual entrevistamos a personalidades, bueno, a algunos miembros del jurado que son personalidades tanto en el ámbito de la ciencia, de la comunicación, como también del arte, para que nos den pues eso, su visión sobre la robótica, sobre el arte. Y así también un poco, pues, digamos, mirarnos en ellos, ¿no? Porque son personas que nos pueden dar su visión y así de esta manera también, por un lado, ayudan a reflexionar sobre lo que es el festival y luego tenemos un contenido con el cual, o sea, para mover en redes y poder así atraer. Por eso, ya está. Y nada, eso, pues eso, que nos lo curramos mucho en el canal de vídeos para poder atraer y conseguir los cortos que finalmente tenemos y que tienen una gran calidad. Siguen estando en shortfilms@rosfilmfestival.com, los cortometrajes, online y en abierto. Y bueno, y ahora estamos creando una red, la ROS Network, donde queremos incluir a centros, instituciones, empresas, etcétera, de los diferentes puntos que tocamos, arte, tecnología, robótica, ingeniería, etcétera, y en ello estamos, o sea que estamos empezando el camino. Sin gracias. Fin. Maravilloso, gracias. Ricardo, la pena de haberte enseñado, esperar un segundo a ver si hay preguntas, la pena de haber enseñado la cuenta atrás es que ha empezado a hacerlo todo más lento, ¿verdad? Al final, sabiendo que le quedaban todavía 30 segundos. Eso es rizar el rizo. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Seguro queréis preguntar algo, no sé si será ahora y si no, Erika está por ahí, te paso el micrófono. Hola, bueno, yo estoy entregada porque tengo debilidad por los robots, ¿vale? Dentro del ámbito de la ciencia y la tecnología. Soy Erika, trabajo para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en Andalucía. Mi pregunta es, ¿los participantes que habéis tenido son a nivel particular? Porque, por ejemplo, a mí, yo me planteo, cuando habéis hecho la presentación de este festival, pues en el CSIC tenemos muchísimos centros de microelectrónica cuyas líneas de investigación tienen que ver con la robótica, ¿no? Me planteo animarlos en masa a presentar cortos de su trabajo, sus investigaciones y tal, ¿no? ¿Lo veis factible? Esa es la idea. Esa es la idea, que desde las universidades se fomente, que además que trabajen conjuntamente los departamentos de ingeniería con los departamentos de comunicación, audiovisual, etcétera, y empezar a eso, a establecer ese diálogo, ¿no? Una de las estrategias también, contactar con centros de investigación, universidades, para que supieran del festival, que era la primera edición, y poder animarlos a que hicieran, o si tenían algún tipo de material, utilizarlo. Eso para la categoría de Real Robots, porque está la de Fictional, pero irían a la de Robots Reales, y la Pompeu Fabra se lleva un segundo premio y la Carlos III se lleva un acceso. Ah, qué bien. Los americanos se han llevado los primeros premios. Bueno, pues... Segunda edición. Si me hacen caso, en la siguiente edición tendréis participante de CSIC, ¿vale? Genial. Estupendo. Tenemos a Marcos, que quería una pregunta aquí, y luego vamos ahí y ya hacemos las siguientes después. Gracias. No, soy Marcos Pérez, de los Museos Científicos Coruñeses. Estamos montando un laboratorio de producción audiovisual para la divulgación científica y quería preguntaros si este festival, que es como muy en la web en este momento, tiene algún evento físico presencial. Sí, tiene una jornada... Un evento presencial para el fallo del jurado. Juntamos al jurado para que delibere y aprovechamos y hacemos jornada de debates. Bueno, hicimos hasta un programa de Radio 3 ahí en falso directo. ¿Y haríais más cosas en otros sitios, visitados en filmotecas? Haríamos más cosas, por supuesto. Ahora estamos organizando un evento en Barcelona
con QO y con MAFTA para, pues también, proyección de cortos, debates, etcétera. Y bueno, también antes de esa, digamos, ese punto final del festival, pues también lo de México, que estuvisteis en México también sí. presentando cosas, y la presentación en Sitges, que también lo has comentado también. O sea, que hemos intentado, dentro de nuestras posibilidades, también sacar fuera de las redes también. Y aparte de todo esto, necesitamos patrocinadores. ¿Había una? ¿Ella? Teníamos una última pregunta por ahí. No sé si tienes el micrófono, sí. Sí, nosotros tenemos en la Fundación Descubre un producto que es cine científico. Entonces, ofrecemos a los centros educativos paquetes de películas o de documentales con guía didáctica que a veces hacen los propios profesores. ¿Tenéis previsto eso o lo queréis hacer con nosotros? Nosotros ahora mismo, este proyecto nace hace 2 años, estuvimos presentando un proyecto de teatro robótico aquí y amenazamos con volver con este proyecto y lo hemos hecho. Y entonces lo que estamos haciendo ahora para centros educativos es, primero, una representación teatralizada donde se presenta el festival, se hace una selección de los cortos ya en función del rango de edades, porque tenemos 56 cortos, o sea que tenemos un montón, y luego se proyectan. Y luego, para terminar, se explica un poco cómo funciona un robot, cómo se programa un robot, otra vez también la teatralización entre un actor y el robot que ponemos. Eso es lo que estamos. No sé si me has preguntado eso. Sí, sí, sí. Vale. Luego hablamos. Vale. Muchas gracias por contestar a la pregunta y no a otra cosa.